esto es el proyecto de historias orales de latinos en Ohio. Hoy es viernes el 27 de octubre de 2017. ¿Me puedes dar tu nombre completo? Mi nombre es Laura Fernández. Okay. Y Laura, vamos a empezar con dónde tú naciste y tú creíste. Yo nací en Ohio, pero mis papás son de Colombia. Ellos llevan aquí 26 años. Entonces solamente me criaron hablando español y no hablamos inglés en la casa. Entonces para mí ser colombiana es muy importante. ¿Y cómo fue esa experiencia de solamente hablar español en la casa? Pues ahora es súper bueno porque sí, sé los dos idiomas perfectamente y cuando voy a Colombia puedo comunicarme con todo el mundo y también hablo inglés. Pero cuando estaba más chiquita, mis papás, cuando iba a entrar como al preescolar, ellos estaban muy preocupados porque yo no sabía inglés. Entonces mi mamá le tocó, se quedó en el pasillo como una semana porque no sabía si iba a poder ajustarme bien, sí, a hablar en inglés todo el tiempo con mis compañeros y con los profesores. Por eso fue un poquito difícil. La única otra cosa cuando estaba más chiquita es que mis papás hablan inglés con un acento, obvio, entonces para mí a veces me daba pena porque yo sentía que no se podían comunicar igual de bien que los otros papás de los niños, pero eso ya a mí no me interesa. Entonces, eso era lo único que en realidad me afectó a mí, pero era casi, más que todo cuando estaba pequeña, ahora solo aprecio que sé las dos lenguas. Descríbame un poco más sobre esos sentidos de niña cuando sí, tus padres tenían acentos. Pues yo estudié en un colegio donde iba mucha gente que tiene, que son casi todos americanos y gente que tiene mucho dinero también. Mis papás a veces no se sentían muy cómodos yendo a las reuniones de los papás. Mis dos papás trabajaban y a veces habían niños que las mamás siempre estaban involucradas en el colegio, pero mis papás nunca podían porque ellos siempre estaban trabajando. Eso a veces, cuando ellos me recogían, hablaban solamente en español y a mí me daba un poquito de pena porque yo no quería hablar con ellos en español porque, no sé, me sentía diferente. Llegó al momento, al punto que cuando un día que tenía como 4 años, llegué a la casa y le dije a mis papás, no más, no voy a hablar español más, solamente de hoy en adelante voy a hablar en inglés. Entonces, ellos me dijeron, no, eso no está bien porque aquí solamente vamos a hablar en español. Nosotros pensamos que es importante conservar la cultura, entonces de hoy en adelante no vamos a hablar solamente inglés, vamos a seguir hablando en español. Entonces fue un poquito forzado, pero después de eso yo creo que en realidad mis papás trataron más de enseñarme sobre la cultura y de ponerme las canciones de Colombia, las canciones típicas, y después de eso fue que yo empecé a apreciar hasta más la cultura de donde vengo. Háblame un poco sobre cómo la cultura era importante durante tu niñez con sus padres. Sí, después de que yo caí en cuenta de que era como importante para mis papás, también yo creo que ayudó que cuando tenía esa edad llegó mi tía con su esposo y sus hijos, o sea mis primos, y ellos vinieron de Colombia. Entonces eso creó como una comunidad en mí y con mi familia. Entonces era como, oh, estas personas también hablan español, también celebramos la Navidad el 24 de diciembre y no el 25, también celebramos todas estas fiestas juntos. Entonces eso ayudó mucho más para que yo
apreciar a la cultura, y entonces se volvió algo más importante. Y también en ese tiempo, todavía en ese tiempo y hoy también, casi toda mi familia vive en Colombia. Entonces yo creo que aprendí a apreciar más porque yo quería ir a visitar a mi familia, quería aprender más sobre dónde habían crecido mis papás y cómo era, y cómo era mi abuela. Entonces, o sea, todavía es algo muy importante para mí porque mis papás siempre ponen la música y me leen libros y me hablan de todo lo que ha pasado en Colombia, lo bueno y lo malo y todo eso. Entonces, es algo, yo creo, muy especial para mí, la cultura, porque es de donde vengo. ¿Y tienes la oportunidad de regresar a Colombia? Sí, la primera vez que fui tenía 11 años. Nos demoramos esa cantidad de tiempo para ir. Mis papás no habían ido en 15 años porque yo, en primer lugar, todavía estaba un poquito, la seguridad no era tan buena en Colombia. Ahora está mucho mejor. Y también ellos estaban esperando que les llegara la residencia de los Estados Unidos y se demoró 15 años en llegar. Y siempre cuando ellos estaban en proceso había como el peligro de que de pronto si ellos salían del país no los dejaran entrar, entonces ellos no querían arriesgarse. Siempre estaban aquí, o sea, legales, y siempre estaban en como el proceso, pero se demoró 15 años y les tocó pagar mucho dinero en abogados y todo eso. Entonces, por eso, y yo no quería ir sola, porque sí, yo era muy penosa y yo no conocía a mi familia, yo no quería ir a otro país sin mis papás. Yo soy única hija, entonces soy muy apegada. Sí. Por eso no fuimos hasta el 2006. Pero ahora, después de que ya les llegó la residencia y todo, vamos cada año, cada dos años. La última vez que fui fue ahora en mayo, hace 6 meses. Y siempre, o sea, es una oportunidad muy buena para ir. Y mencionaste un poco sobre el proceso de inmigración uh-huh. con tus padres. Sí. ¿Cómo fue eso como niña? ¿Entendiste? No, o sea, entendía que siempre, o sea, no podíamos ir a Colombia porque ellos estaban esperando sus papeles, y yo siempre me imaginaba, oh, un día les va a llegar un papel y van a decir, oh, puedo ir a Colombia, pero en realidad, o sea, no es así, es recién la tarjeta de residencia, y, o sea, yo no entendía exactamente por qué, siempre, desde que nací hasta que tenía 11 años, eso solamente era lo que yo sabía, pero, o sea, no entendía muy bien. Hubo un tiempo como por año y medio o 2 años que a mi papá le decidieron que no le iban a dar como el permiso para trabajar. Entonces, como no tenía eso, no podía sacar su licencia de conducir para manejar. Entonces, y mi mamá no le gusta conducir, le da, no sé, miedo. Pero mi papá era el que manejaba en la casa. Entonces, por año y medio, creo, o 2 años, teníamos un carro y no lo podíamos manejar. Yo tenía por ahí 8 o 9 años, uh-huh. y era difícil porque yo no entendía, o sea, todos mis amigos, o sea, los papás venían a recogerlos en sus carros y todo, y a nosotros nos tocaba tomar el transporte público. Yo tomaba clases de piano y nos demorábamos como 2 horas solamente para llegar. Entonces fue, o sea, muy dedicados mis papás, pero yo no, o sea, yo era como yo aceptaba lo que era porque yo en realidad no entendía por qué estaba pasando, pero si mis papás estaban diciendo que así tenía que ser, pues tenía que ser así. Pero yo sí, o sea, era a medida que fui creciendo, yo creo que entendí un poquito más, pero nunca entendía como por qué se estaba demorando tanto tiempo. Porque, o sea, siempre, o sea, ellos hablaban, teníamos que ir a la abogada, me llevaban a verla, y porque ellos siempre decían, oh, hemos gastado 30 mil, 40 mil dólares en
ahogados en todos estos años y no entendía yo por qué no podíamos como solamente ir a Colombia y regresar ya. O sea, las leyes y todo eso, los procesos, yo no los entendía bien, pero ahora los entiendo un poquito más. ¿Y cuando finalmente fuiste a Colombia, cómo fue ese primer viaje? Muy emocionante. Mis papás lloraron mucho en el avión y todo. Y yo, o sea, yo estaba muy emocionada, pero también como un poquito asustada porque yo nunca había ido y yo no sabía qué esperar, nunca había hablado con, o sea, había hablado con mis abuelos y con mis tíos y tías, pero nunca los había como visto, o sea, Skype todavía no era como tan grande, entonces solamente era como por teléfono de vez en cuando, entonces yo me acuerdo que de una vez, o sea, todo el mundo en Colombia es muy, como, no son fríos para nada, son muy, o sea, muchos abrazos, besos, comida. Entonces de una me hicieron sentir como si yo estuviera ahí desde que yo estaba pequeña. Entonces, sí, la pegué muy bien con todos mis familiares y desde ahí no hemos dejado de ir cada año o cada dos años. Pero sí, muy emocionante. ¿Y había un momento específico que recuerdes de ese viaje? Sí, o sea, yo me acuerdo que como mis papás no habían ido en 15 años y nadie me conocía a mí, todo el mundo nos quería ver. O sea, gente que yo no he visto desde esa visita hasta hoy, pero querían ver a mis papás, o sea, y era como, no pude disfrutar como el país o los paisajes esa primera vez porque todo el tiempo era hablando con gente y era Navidad. Entonces era, ven aquí para los buñuelos y la natilla, que son comidas típicas en la Navidad en Colombia. Y después, ven aquí, íbamos como 5 visitas por día. Y yo me acuerdo que yo llegaba, nos estábamos quedando de mi abuela, la mamá de mi papá. Y yo me quedaba dormida, como hacía una siesta por 2 horas y después me levantaba y íbamos a otra visita. Pero entonces en realidad no, o sea, eso es todo lo que yo me acuerdo, era como quiénes son todas estas personas. Ya las veces siguientes que hemos ido, sí hemos podido disfrutar más como del país y de los paisajes y de todo eso, pero sí, eso, honestamente el primer viaje que hice fue muy, yo estaba muy cansada, pero eso es lo que como que más me acuerdo. Y conociendo a mis primos y mis tíos y mis tías y todo eso. ¿Y cómo fue conocer tu familia? Sí, extraño un poquito porque todo el mundo, mis compañeros en el colegio, como la mayoría son americanos o tienen casi a toda su familia, si no en la misma ciudad, en el mismo estado o cerca, y los ven, o sea, más o menos de seguido. Y yo, o sea, era como, mi familia no era necesariamente mi familia de sangre, era como, estos son nuestros amigos muy buenos que también son de otros países latinoamericanos, estos son, o sea, gente que mis papás eran muy cercanos con ellos porque el resto de la familia no estaba, entonces era como conocer a una nueva familia. Y, o sea, yo había hablado por teléfono con mis abuelos y tíos y tías en, o sea, mis cumpleaños y todo eso, pero, o sea, no con... Había mucha gente que quieren a mis papás mucho y me quieren a mí mucho ahora también, pero yo no los conocía, yo no sabía quién eran. Y entonces es un poquito extraño y todavía, o sea, a veces es triste porque cuando yo voy solamente voy a estar ahí por 2, 3 semanas, máximo un mes. Y después me tengo que ir y yo sé que la próxima vez que vaya va a ser un año o 2 años. Entonces, y yo conozco a personas que los abuelos viven en la misma calle. Entonces es como, fue muy emocionante, un poquito extraño, pero yo estaba muy contenta de por fin haber conocido a mi familia. ¿Cuáles aspectos culturales de Colombia, como la comida, el arte, la música, puede ser que experiencias
you experienced ahí en Colombia o que tu familia like, hace aquí? Todos. La comida siempre es muy importante. La comida colombiana es muy rica. Mis mamás siempre, y mi papá también, siempre cocinaban mucha de la comida típica, los frijoles rojos, las arepas, los piñuelos y los pandebonos. Entonces, eso, o sea, cuando yo llegué a Colombia era como, oh, esto no es extraño porque esta es la comida que yo he estado comiendo toda mi vida. Entonces, eso no fue nada diferente y mi papá casi exclusivamente escucha música colombiana o artistas sí, colombianos o de otros países latinoamericanos que cantan salsa o merengue. Entonces yo crecí con la música que se escucha en Colombia también y eso también incluía bastante música americana porque en Colombia también se escucha la música como americana en inglés, que es como de los 60s y los 70s, era muy como de moda cuando mis papás estaban creciendo, entonces mi papá también ponía mucha de esa música. En sí, yo en realidad no sabía mucha de música como moderna cuando yo estaba en la escuela, mis compañeros ponían música, y yo, como, ¿qué es eso? Yo no sé. Eso fue un poquito chistoso, pero... Y todavía mis papás, cuando hay como eventos en Cleveland o en cualquier parte que hay como un grupo colombiano o alguien que venga, ellos siempre van. Y lo bueno, yo no sé en Columbus cómo es la comunidad colombiana, pero en Cleveland hay una comunidad colombiana muy grande y especialmente empezó a crecer como en los años 2000 y todo eso. Entonces yo crecí también rodeada de muchas personas colombianas que también cocinaban y hacían fiestas. Cuando llegó mi tía, como en el año 2000, 2001, ella siempre hacía fiestas en su casa, o sea, cada fin de semana, con salsa y merengue y todos los bailes que se bailan en Colombia en una fiesta. Y ahí llegaba todo el mundo y todos bailaban, entonces yo crecí muy rodeada de la cultura. Entonces, y por eso yo creo que también cuando llegó mi tía fue que yo empecé a apreciar más como la cultura, porque era como, oh, es una comunidad y es muy especial, entonces... pero sí, o sea, todas las cosas que se encuentran, que se encuentran en Colombia, mis papás trataban de darme como... no sé, como mini, como ejemplos de cuando yo era chiquita todavía, porque, o si no, yo no sé, yo no creo que hubiera apreciado tanto la cultura. Uh-huh. ¿Y tienes un plato, un tipo de música que es tu favorito? Sí, la comida, me gustan mucho las empanadas colombianas, son muy, muy, muy ricas. El plato más típico se llama como la bandeja paisa, y... es muy grande y no es saludable, pero es muy rico. Viene frijoles, arroz, huevo, huevo frito, plátanos fritos, chicharrón, aguacate, ensalada, carne. Es imposible terminarlo uno solo, uno tiene que compartir, pero es muy, muy rico y es como un... Tiene todas las comidas, los platos que, o sea, aunque se coman todos los días o solamente de vez en cuando en Colombia, todas las comidas son muy típicas. Y de música, hay unos artistas que mi papá siempre pone, entonces, sí, o sea, me gustan mucho los artistas que, o sea, como la salsa y también... aprecio como mi papá le gusta mucho leer, entonces él se ha leído como los libros de Gabriel García Márquez, que también es colombiano, y las figuras de Botero, que están en diferentes museos en el mundo, que él era también colombiano, entonces mi papá me ha enseñado mucho sobre la cultura y a mí me gusta bastante, entonces sí, esas son mis cosas preferidas. Sí.
¿Me puedes dar una memoria, tu memoria favorita sobre la cultura y celebrando la cultura con tu familia? Sí, hay muchas, pero yo creo que uno de los momentos como especiales para mí fue cuando, cuando fuimos a Colombia por la primera vez y era tiempo de Navidad, entonces en Colombia se hace la novena, que son 9 días, empiezan el 16 de diciembre y va hasta el 24, y era, o sea, normalmente nosotros hacíamos la novena, o sea, con solamente, o sea, mis papás y yo, o con otros amigos, pero esta fue como la primera vez que lo hicimos en un grupo grande con mi familia y, o sea, yo sé que la novena es algo como serio, pero todo era con la familia de mi papá, que ellos son muy como cómicos, muy chistosos, entonces hacían chistes y, o sea, yo no creo que yo me he reído más, o sea, tanto en mi vida, o sea, a mí me parecía todo tan, o sea, todo era como tan alegre, entonces eso para mí fue algo muy especial. Y la segunda vez que fui para Navidad, que fue hace como 2 años, tres años, yo ya pude como disfrutar más porque era como más calmado y celebramos el año nuevo y acá cuando, o sea, todos los muchachos como de mi edad y todo eso, yo siempre voy como a celebrar el año nuevo con mis amigos o algo así, pero en Colombia es muy importante empezar el año nuevo en familia. Entonces yo estaba con toda mi familia y todos mis primos estaban ahí y llegó el año nuevo y todos empezaron a llorar y yo, ¿qué pasó? Y aparentemente eso es totalmente normal, o sea, la gente está tan contenta que es el año nuevo y todo el mundo llora porque es como una nueva, como comienzo al año y todo eso y eso fue especial. Y esas tradiciones de Colombia, uh-huh. ¿Ustedes los hacen aquí en Ohio? Sí, hacemos la novena cada año y a veces, unos días como son 9, son con solamente los 3, a veces vamos donde unos amigos y mis papás y el resto de las personas llevan maracas y tambores y cantan y tenemos que leer y, pero sí, o sea, tratamos de, mis papás siempre han tratado de preservar esas tradiciones mientras hemos estado aquí y entonces eso siempre ha sido, nunca yo he sentido que he perdido como por lo menos un poquito de cultura, siempre tenemos, entonces no es como no me siento totalmente aislada de la cultura porque hay muchas personas colombianas en Cleveland también y muchas personas latinoamericanas que también comparten muchas de las mismas tradiciones, entonces eso yo creo que es muy importante. Cuéntame sobre algunas tradiciones que has tenido como coming of age. Pues en muchos de los países latinoamericanos es una costumbre hacer la quinceañera. Que es cuando una niña cumple 15 años y es como ella se cambia de una niña a una mujer, como digamos un bar o bat mitzvah en la religión judía, pero es a los 15 años. Entonces yo tuve una cuando cumplí 15 años y estábamos tratando de decidir si lo hacíamos aquí o si lo hacíamos en Colombia, no sabíamos, pero al final decidimos que lo íbamos a hacer aquí y yo estaba muy emocionada porque iba a poder invitar a mis amigas que nunca habían ido a una quinceañera, o sea, mis amigas del colegio. Mi tía, ella trabaja con como la costura, entonces ella hace vestidos, ella hizo el vestido de mi bautizo, de mi primera comunión, de todo. Entonces también hizo el vestido de mis 15 y ella vive en Florida, entonces todo fue como desde allá, pero es un evento muy grande, diferente, o sea, depende, hay unos eventos que son
extremadamente grandes. El mío fue como en la mitad, yo creo. Teníamos como 150 personas. Y o sea, los chefs y la torta y los pasteles y el baile. Entonces, yo no hice todo como es la tradición. Yo no tuve como la corte de 7 niños y 7 niñas. Yo solamente tuve como a mi prima y a una de mis mejores amigas desde cuando yo estaba pequeña, que ellas eran como mi corte y ellas entraron conmigo y todo eso. Y pero normalmente hay 7 niños y 7 niñas y después la quinceañera son 15. Entonces, y ellos bailan y todo eso, pero sí bailé el vals, que es el baile tradicional, que se baila en los 15, y bailé con mi papá. Y me cambiaron los zapatos de unos zapatos planos a unos tacones para como demostrar que ya no era niña, que ya era mujer. Y qué más, fue un evento muy, o sea, yo me acuerdo del evento, pero honestamente fue un día tan ocupado que era como que todo pasó tan rápido. Pero mucha de mi familia que vive aquí en Estados Unidos vino, y muchos amigos y amistades de Cleveland, y todos estaban ahí también. Yo creo que para los que más disfrutaron la fiesta fueron mis amigas del colegio, porque ellas nunca habían tenido esa experiencia. La música no solamente era música americana, pero era salsa y merengue y cumbia y toda la música que ellas nunca habían escuchado. Entonces eso fue muy, muy divertido. Tenía, o sea, familiares que le estaban enseñando salsa a la gente americana, y fue un evento muy especial. Y, o sea, lo único que no fue tan, o sea, que yo quisiera que hubiera pasado, es que el resto de mi familia hubiera podido estar ahí, pero mi familia americana estaba, y, o sea, la familia que hemos tenido mientras hemos estado aquí. Y sí, hay muchas otras como tradiciones que se hacen en quinceañeras más tradicionales. A veces hay como muñecas que se pasan de una niña a hermana menor también. Y sí, los bailes y pero eso fue un evento muy especial, poder tenido como la quinceañera, porque yo no pensé que yo iba a tener unos 15, pero al final lo tuve y fue muy divertido. ¿Y cómo mantienes tu cultura y tus tradiciones aquí en Ohio State cuando no estás en Ohio? Pues honestamente es un poquito difícil, porque yo no conozco muchos colombianos aquí. Yo sé que hay muchos latinoamericanos también, pero yo no, o sea, he conocido a varios, pero no muchos. Y entonces es como, yo no hablo tanto español aquí, o sea, yo no. Me gusta ir al restaurante El Arepazo, porque tienen comida colombiana. Entonces, allá es como, o sea, a veces sí, de verdad siento que necesito como algo y no puedo ir a la casa o lo que sea, voy allá. Pero yo creo que para mí, o sea, cómo yo conservo las tradiciones es, yo hablo con otras personas, porque, o sea, la Navidad es igual acá, pero también es diferente en Colombia, o sea, se celebra diferente. Entonces a mí me gusta hablar sobre eso. Yo creo que no he conocido a una persona que no sepa que yo soy colombiana, o sea, todo el mundo, yo le digo a todo el mundo. Entonces, y cuando las personas están interesadas, de pronto me preguntan sobre la cultura, entonces yo les hablo y todo eso. Pero honestamente la cosa que más me ayuda a mantener como mi identidad es que yo vaya a la casa, que mis papás, o sea, cocinen y nos reunamos con otros amigos. Y entonces sí, o sea, yo sé que hay muchas organizaciones latinoamericanas aquí en Ohio State también, pero en realidad no, yo, o sea, esto es mi culpa también, pero yo no me metí mucho en las organizaciones. Entonces, por eso de pronto también es un poquito más difícil.
cuéntame, me contaste un poco sobre ser latina en Cleveland, mm-hmm. pero ¿me puedes contar un poco cómo es ser latina aquí en Columbus o Ohio State? Yo he conocido a muchas personas, especialmente yo he trabajado en diferentes como investigaciones o proyectos que son específicamente trabajando con la comunidad hispana. Entonces eso ha sido muy bueno para mí porque la mayoría de las personas que trabajan en esos proyectos también saben español, aunque sean latinos o no, pero la mayoría son latinos. Entonces eso ha sido muy interesante y chévere para mí participar en eso. Yo creo que yo también he ayudado como de ser intérprete aquí en Columbus. Entonces, haciendo eso es que yo me di cuenta de que hay mucha necesidad para, o sea, hay muchas personas que no, que vienen a los Estados Unidos y no tienen las oportunidades para aprender inglés. Entonces, en las comunidades de bajos recursos, pues, hay muchas personas que no, que necesitan ayuda comunicándose en inglés. Entonces, eso ha sido como, eso fue también una cosa que yo aprendí, no específicamente de mí siendo latina, pero como hay muchas personas latinas aquí que, o latinos, que no, que necesitan diferentes recursos para poder comunicarse. Pero yo personalmente, mi primer año, yo creo que fue el año que yo más como traté de conocer a más personas latinoamericanas. Conocí a unas personas que vimos como unos partidos de fútbol juntos, y mi compañera de cuarto, mi primer año, también, o sea, por pura coincidencia, era colombiana o es colombiana. Entonces ella también, nosotros fuimos a como los bailes que hacía en la universidad. Entonces, para mí ha sido importante, o sea, por lo menos tener a alguien, especialmente, o sea, yo la tenía a ella y otras personas latinas para mantenerse, o sea, para mantener como, no sé, un poquito la cultura. O sea, a veces hablábamos en español y todo eso, hablábamos sobre cosas que solamente nosotras podíamos entender. Entonces, pero en realidad yo creo que yo, o sea, esa identidad mía, yo no la, no es como siempre, no es aparente siempre, porque yo no estoy rodeada de gente latina. Entonces es como más fácil de solamente como demostrar la identidad americana. No sé, o sea, yo, o sea, a veces mezclo las dos, pero a veces acá es un poquito más difícil de demostrar esa parte, porque son dos partes que son como una, pero al mismo tiempo son diferentes. Entonces, ¿y sientes cómoda aquí en Ohio State o en Ohio, o tienes de expresar esa identidad? Sí, o sea, como más o menos. O sea, yo creo que yo soy afortunada que yo sé el español y el inglés muy bien. Entonces yo creo que ha sido bueno que yo puedo expresarme en los dos idiomas muy bien. Entonces, por eso yo no creo que yo he tenido como un problema, especialmente porque yo sé que a veces es como, yo no sé, de pronto es más difícil distinguir de dónde soy, o si, o sea, de pronto, o sea, que yo sea solamente americana. Entonces, yo creo que yo no he tenido problema, pero yo conozco a muchas personas que sí han, como que de pronto no hablen tan bien el inglés, o que yo creo, o sea, yo parezco latina, pero hay gente que parece más latina que yo. O sea, bueno, o sea, no hay como una imagen específica, pero como los estereotipos. Entonces, por eso, o sea, yo creo que yo me siento más cómoda, pero de pronto si yo no hablara el inglés también o algo así, de pronto yo me sentiría menos cómoda expresándome. Por lo general, yo me he sentido muy cómoda expresando que yo soy de Colombia. O sea, yo siempre hablo que yo soy muy orgullosa de donde yo vengo, y
una de las primeras cosas que siempre digo es que, oh, Colombia no es lo mismo que era hace 30 años, o sea, ahora es mucho más seguro y no es peligroso. Entonces, lo único que sí ha pasado es que la gente, a veces yo digo, Colombia, dice, oh, sí, sí, Pablo Escobar, las drogas, todo eso. Entonces yo, sí, pero eso no es todo. Entonces, eso es lo único que a mí me fastidia un poquito, porque todavía hay como, eso es, y eso no es ni lo peor para gente que es de otras culturas, o sea, hay cosas mucho más peores que la gente piensa de culturas latinas, pero yo personalmente no he tenido como malas experiencias mientras he estado aquí. ¿Me puedes hablar un poco más? Antes mencionaste los proyectos de investigación que estás haciendo. Sí. Un poco. Sí, entonces hace 2 años, yo estaba en mi tercer año de la universidad y yo estudié salud pública en la universidad, entonces quería como involucrarme más con o sea, como la comunidad, y yo siempre he querido trabajar con la comunidad latina porque yo sé que hay mucha necesidad de recursos para los latinos que viven en sitios de recursos bajos, y yo siento que con los dos idiomas yo puedo ayudar. Entonces yo apliqué para una investigación que es específicamente viendo cómo ayudar a los hispanos que tienen diabetes tipo 2. Entonces es una investigación de aquí de Ohio State, y entonces hay dos enfermeros o enfermeras que, más de dos, como habían dos en los últimos 2 años, pero ahora van a haber más, y hay diferentes pacientes de clínicas aquí en Columbus que son generalmente de bajos recursos, y los pacientes están en un grupo o de control o en el grupo que recibe llamadas de consejos de salud. Entonces, con estos consejos de salud, es cada semana o cada 2 semanas, entonces los enfermeros o las enfermeras hablan con ellos cada semana o cada 2 semanas, cuando sea, y tratan de hacer metas y de tratar de ayudarles a entender exactamente qué es la diabetes tipo 2, porque algo muy común es que los pacientes dicen, pues no, el doctor no supo explicarme bien exactamente qué es lo que tengo, o no tienen tiempo. Entonces es como que, bueno, yo ni sé qué es la diabetes tipo 2, no sé cómo ayudar, no sé cómo cambiar mi dieta, todo eso. Entonces eso fue como la primera cosa que yo hice, y por eso también resultaron como proyectos más pequeños. Aquí en Ohio State también tiene como el día de, se llama Latino Role Model Day, yo ayudé como a organizarlo el año pasado. Entonces eso fue una experiencia muy buena, y vinieron un poco de estudiantes de escuelas que tienen una población grande de estudiantes hispanos. Entonces tenían, o sea, muchas personas latinas para hablar con ellos y hablarles sobre los procesos para entrar a la universidad y las oportunidades y todo eso. Entonces eso fue una experiencia muy buena, y ahora estoy trabajando en el departamento de enfermería aquí en la universidad, y parte de mi trabajo es estar en el como en la investigación que es para investigando cómo ayudar a las mujeres que son afroamericanas y latinas en la mortalidad infantil, porque aquí en Columbus es un problema muy grande, especialmente en las en mujeres que son de que son hispanas o afroamericanas. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahora, y siempre me ha gustado mucho trabajar con la comunidad hispana, porque yo siento que estoy, o sea, haciendo como un impacto. Pues, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños, pues a mí me gusta, yo
me gradué de salud pública porque yo siento que hay muchas cosas que hay para hacer en la salud aquí en los Estados Unidos, específicamente como el acceso a la salud y las enfermedades crónicas, específicamente como las que son causadas, o no las que son causadas, las que afectan a las minorías como las latinas y las afroamericanas. Entonces por eso me ha gustado mucho trabajar con como la diabetes tipo 2 y con la mortalidad infantil y todo eso. Pero el trabajo de mis sueños yo creo que sería trabajando de pronto para el Departamento de la Salud de Minorías aquí en los Estados Unidos, teniendo como una posición donde yo pueda hacer como investigaciones sobre como cuáles son específicamente las enfermedades que están afectando, dónde está pasando, y viendo por qué, y después teniendo como un, o sea, como un equipo de personas que tratan de ayudar y de solucionar estos problemas. Yo quiero hacer mi maestría en epidemiología, entonces yo quiero trabajar con las enfermedades crónicas y no sé, trabajando, sí, como en el Departamento de Minoría, de Salud de Minorías, o en una universidad como Ohio State o otras universidades donde yo pueda tener una posición donde yo, no sé, pueda hacer investigaciones y trabajar hacia mejorando la salud y el acceso a la salud también para los hispanos y los americanos y todo eso. Claro. ¿Y cómo crees que el español te va a ayudar o cómo quieres usar el español en tu trabajo? Pues yo creo que me va a ayudar, ya me ha ayudado bastante, porque, o sea, yo quiero trabajar con las comunidades, no quiero trabajar como, o sea, yo quiero estar ahí metida en las comunidades, entonces es difícil hacer eso si uno no sabe el idioma, porque, y también, o sea, yo no... Las culturas latinoamericanas, o sea, son diferentes todas, pero también todos tienen como un aspectos o sea, que son parecidos. Entonces, yo siento que yo puedo como ir a la comunidad y hablar con las personas y tener como, crear una relación con ellos, no solamente ser como alguien que está ahí y estoy haciendo preguntas con un intérprete. Yo puedo ser mi propio intérprete y estar ahí comunicándome. Entonces, yo creo que en ese sentido va a ser importante solamente así como poder entender a las personas. Eso es súper importante. Yo sé que cuando yo estaba pequeña y mis papás me llevaban al doctor o algo así, ellos siempre les gustaba ir a las clínicas donde tenían enfermeros o doctores que hablaban español, porque yo creo que una de las cosas más importantes para las personas es sentirse que son entendidos y que uno no tiene problemas de comunicación, especialmente en la salud, porque son temas muy, o sea, uno, si uno no entiende bien, eso puede causar, o sea, efectos muy malos, o sea, si uno no entiende lo que está la persona está diciendo. Entonces, para mí poder sí, que yo pueda ir a una comunidad y entender todo lo que ellos me estén diciendo y los problemas y saber de la cultura, porque la cultura americana, la cultura latinoamericana es diferente, entonces uno no puede aplicar las mismas cosas y eso se puede aprender, claro, pero yo sé que es como una ventaja que yo tengo, que yo ya sé mucho de la cultura y que sé el idioma para poder en realidad entender a las personas. Cuéntame sobre el momento más orgulloso de tu vida. Más orgulloso de mi vida. Yo creo que fue cuando me gradué en mayo, porque no solo por mí, pero yo me sentía muy, o sea, mis papás estaban totalmente, o sea, llorando y muy emocional ese día. Yo soy la única hija y yo creo que eso fue muy, muy bueno para mí ver, o sea, y
Para ellos también, ellos, yo sé que estaban como orgullosos porque ellos les ha tocado duro ser inmigrantes aquí y han hecho muchos, muchos sacrificios. Entonces, para yo hacerlos como así de orgullosos y verlos así de contentos, sabiendo como todo lo que ellos han hecho para mí y, o sea, todo lo que han hecho, o sea, eso fue un momento muy orgulloso porque, no sé, era como todo lo que ellos habían hecho había, no sé, valido la pena y no fue, o sea, no sé, era como yo siempre he sentido que yo tengo que hacer, o sea, yo creo, yo me pongo mucha presión en mí misma porque yo digo, oh, ellos han hecho mucho para mí, yo quiero, no quiero que ellos hayan hecho esto y no sea como que yo no piense que yo aprecio eso, que yo no esté tomando ventaja de todo lo que ellos han hecho. Entonces, como hacer eso fue, bueno, sí, el momento más orgulloso de mi vida. ¿Y para tus padres, qué crees que el momento más orgulloso para ellos fueron? ¿De sus vidas o de la mía? De sus vidas, pero en relación a ti. Yo creo que igual, yo no sé si de pronto también, o sea, que yo esté trabajando en la universidad ahora, yo sé que ellos están muy orgullosos de mí y, o sea, yo no sé, cuando ellos recibieron la residencia, yo creo que, y después la ciudadanía, eso yo creo que fue, o sea, lo mejor, porque tanto tiempo, tanto dinero que ellos han gastado en ese proceso, que yo sé que ellos, o sea, se sentía que nunca iba a acabar, no vieron a mi mamá, no pudo ver a su papá antes de que murió, mi papá no vio a sus papás en 15 años, o sea, yo sé que fue muy difícil, entonces yo sé que cuando por fin terminó ese proceso, yo creo que eso fue uno de los momentos más felices también. Pero sí, o sea, en mi grado, mis papás estaban ahí, pero era como, yo no sé, yo no estaba esperando que mucha de mi familia que tengo aquí en los Estados Unidos hubiera venido, pero estaba sorprendida y vinieron bastantes y amigos cercanos también y, o sea, eso fue un momento muy especial para todos. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría compartir con nosotros sobre tu experiencia, tu vida? Pues, lo único que yo tengo para decir es que yo sé que, o sea, bueno, tengo varias cosas. Si yo tuviera que decirle algo como a todos los papás, o sea, los inmigrantes que han venido aquí, que de pronto tienen hijos, que tienen como la misma edad mía, es que yo creo que todos los hijos de los inmigrantes aprecian mucho lo que los papás han hecho por ellos. Yo sé que todos los hijos de inmigrantes que yo conozco que han nacido acá o que han llegado aquí muy chiquitos trabajan muy duro para hacer como lo mejor de la vida y las oportunidades que están ofrecidas aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es muy importante seguir dándoles esas oportunidades porque todos merecen como chance, el mejor chance a salir adelante. Y de mi propia experiencia, o sea, a mí, yo creo que para mí ser americana es muy importante. O sea, yo nací aquí, yo soy muy privilegiada en todas las oportunidades que yo he tenido en mi vida. O sea, yo no crecí en en una comunidad que no tiene recursos. Yo crecí en una comunidad muy diversa y donde hay muchas oportunidades, pero yo también sé que eso no es como lo que le pasa a todos los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes. Hay muchas personas que
no tienen esas oportunidades, entonces yo creo que es importante reconocer que tenemos que dar más oportunidades a las comunidades de migrantes. Claro. Okay, pues gracias para contar su historia. Gracias a ustedes.